soy Cristina Cano, bienvenidos a Cuco d'Amore. Bueno, pues vamos a presentar una nueva temática y van a ser cocinas más tradicionales. Normalmente preparo recetas para el robot Moulinex Cuisine, pero me han pedido mucha gente que también haga pues, recetas para esas personas que no tienen el robot. Bueno, pues vamos a empezar con una que está tanto para hacerlo con la Moulinex Cuisine como para hacerla de manera tradicional y vamos a empezar con el roscón de Navidad. Ya no hay excusa, ya la pueden hacer todos los que tengan el robot y todos los que no la tengan. Así que va a salir de las dos maneras rica, rica, rica. Así que no me demoro más, espero que os guste esta nueva sección que ya la puede hacer todo el mundo. Y nada más, si os gusta este vídeo al final, por favor regaladme un me gusta, un like y bueno, suscribiros al canal que esto me anima mucho a continuar. Pues empezamos con la receta. Bueno, pues vamos a comenzar con este roscón de Reyes tan estupendo y como siempre vamos a preparar un prefermento. Ya lo hice en otra receta mía que de un panetone y la verdad que da muy buen resultado. Entonces yo ya no cambio, siempre hago el prefermento para hacer este tipo de postres porque sale muy bien. Mirad, vamos a necesitar 100 gramos de harina de fuerza, vamos a necesitar 25 gramos de levadura fresca, 20 gramos de azúcar y 75 gramos o mililitros de leche tibia, ¿vale? Tiene que estar tibia. Bueno, lo que vamos a hacer es que abrimos la levadura. Bueno, y lo desmenuzamos. Echamos la leche tibia. Tibia, que no caliente, ¿eh? Porque si no se nos muere la levadura y el azúcar. Y lo que vamos a hacer, pues con un tenedor, una cuchara, lo vamos a ir mezclando todo bien. Lo vamos a dejar durante 2 horas fuera de la nevera. Y luego, una vez que ya hayan pasado las 2 horas, si vuestra cocina es más bien templada, lo que vamos a hacer es meterla en la nevera, ¿vale? Para que no se esté elevando todo el tiempo. Nos va a quedar así, como una masilla un poco pringosilla, ¿no? Pegajosa. Eso es lo que nos tiene que quedar, ¿vale? Es así como nos tiene que quedar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a tapar con un papel, ya está, así sería suficiente, ¿vale? Lo vamos a tapar, eso sí, con un film transparente, ¿vale? Y ya nos vemos mañana. Ya os recuerdo, la dejamos 2 horas fuera y luego ya la metemos a la nevera. Venga, pues mañana nos vemos. Bueno, pues para que este roscón nos quede súper estupendo, vamos a hacer ahora una infusión que va a ir con 185 gramos de leche, que lo echaremos en un cazo, y vamos a echar una ramita de canela y vamos a echar también de un limón entero toda la cáscara y evitando que no tenga mucho blanco. Esto blanco yo he quitado lo que he podido, claro, porque lo que amarga es lo blanco, entonces intentar que haya lo mínimo posible, ¿vale? De blanquito. Y tanto de un limón entero como de una naranja, ¿vale? De naranja y de limón. Bueno, pues lo echamos todo y ahora lo que vamos a poner es al fuego medio alto. Lo vamos a poner a fuego, como hemos dicho, medio alto, pues en la vitrocerámica lo vamos a poner, yo tengo del 1 al 9, pues lo voy a poner al 7. Vale, cuando empiece a hervir lo vamos a dejar como unos 3-4 minutitos que coja todo el aroma. Venga, pues nos vemos en un poquito. Bueno, una vez que está cociendo lo he bajado un poquito el fuego y solamente le vamos a dejar un par de minutos, ¿vale? Así que cuando se termine el par de minutitos lo que voy a hacer es colarlo. Bueno, no lo voy a colar, lo voy a dejar a que se atempere, que coja la temperatura ambiente para que siga cogiendo sabor y luego ya lo apartamos, ¿vale? Bueno, pues ya nos vemos en el siguiente paso.
Bueno, pues ingredientes para nuestra masa de roscón. Vamos a necesitar 600 gramos de harina de fuerza, vamos a necesitar 130 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, vamos a necesitar dos huevos que aquí están, que se me habían olvidado poner, y vamos a necesitar lo que habíamos hecho antes. Son 185 gramos de leche, bueno, de la infusión que hemos hecho con la canela, el limón, la naranja, y como se nos evapora un poquito en la cocción, pues luego lo tenemos que agregar, ¿vale? Hasta que nos pese 185 gramos. Y una pizca de sal, que no la he puesto por aquí, pero luego la ponemos. La leche tiene que estar a temperatura ambiente, incluso templadita, pero que no queme, porque si no, no sé si lo sabéis, pero la levadura si no, moriría. Y también vamos a necesitar nuestra masa madre, ¿vale? Que esta es la que estuvimos anoche fermentando, ¿vale? Bueno, pues ya con estos ingredientes, pues ya vamos a comenzar a hacer la masa del roscón. Bueno, pues vamos a empezar con el roscón ya. Vais a ver qué facilito es de hacer. Vamos a coger los 600 gramos de harina de fuerza. Tiene que ser de fuerza, no nos vale de otra. Vamos a echar... ¿Os acordáis de...? Bueno, aquí vamos a echar ahora la sal, la pizquita de sal. Nada, una pizquita solo, como veis, y lo removemos. Así. ¿Os acordáis anoche que estuvimos haciendo el prefermento? Mirad cómo ha duplicado el tamaño. ¿Duplicado o triplicado? Bueno, pues es hora de echarlo en nuestra masa. Y vamos a ir así, mirad. Podemos echarlo a trocitos. Así. Esté por toda, aunque luego se va a mezclar toda bien. Y mezclamos así un poquito. Vamos así aplastando con la mano. Vamos a echar el azúcar. Lo volvemos a hacer así. Los dos huevos. Esto es muy divertido, porque es, vamos, aquí se dice con las manos en la masa. Vamos a ir así, integrándolo bien. Luego lo pasaremos a la mesa de trabajo, ¿vale? Pero de momento, ahora sí, es muchísimo más fácil que cojamos un bol grande, ¿vale? Y lo echemos. Y una vez que lo tenemos más o menos así ya, es cuando echamos la leche, ¿vale? Que como os he dicho, tiene que estar templadita, tirando a fría, pero que no nos queme. Porque la levadura, si está a mayor de 40 grados, y al no ser que tengáis un termómetro, que normalmente no lo tenemos, 40 grados no os creáis que es mucho, pues si nos pasamos, la levadura no se nos puede morir, ¿vale? Entonces es templada e incluso tirando, si queréis, un poquito a fría. Bueno, pues mirad, esto lo vamos a ir moviendo, integrando, todo bien, ¿vale? Y ahora en un segundito, dejadme que voy a estar un minutito, que se mezcle bien todo y nos ponemos a amasar en la mesa de trabajo. Bueno, la tenemos así y ahora que ya la hemos puesto en la mesa para trabajar mejor, pues vamos a ir durante unos 10 minutos. Esto ya es paciencia, ¿vale? Nos tiene que quedar una masa completamente integrada, ¿vale? Y homogénea, ¿vale? Ahora mismo está a trocitos porque se tiene que incorporar toda la harina a la masa para que quede una masa perfecta, ¿vale? Y que sea elástica, y esto se es trabajando. ¿Cómo la vamos a trabajar? Pues con nuestras palmas de las manos, así, apretando, recogiendo y volviendo a apretar. Ahí. Y con los nudillos también nos ayudamos, ¿vale? Con los nudillos y con las palmas de las manos. Vamos a ir apretando, como si estuviéramos antiguamente las mujeres que lavaban la ropa, iban al río, ¿vale? Bueno, pues yo no lo he hecho, pero lo he visto hacer, ¿no? Como pues en películas. Entonces, pues esto es así. ¿Veis cómo se va incorporando? Y eso sí, aunque veáis que está hecha,
le vamos a tener unos 10 minutitos. Así que para no estar esperando aquí en el vídeo tanto tiempo, en 10 minutitos vuelvo. Bueno, pues he estado más o menos unos 10 minutitos, ¿veis? Ya está la masa completamente integrada. Y ahora lo que vamos a hacer es que poco a poco vamos a ir añadiendo nuestra mantequilla. Fijaros, ahora lo que hemos conseguido se nos va a deshacer otra vez todo, porque veréis que se nos va a desparramar. Pero es así, no nos queda otra. Pues poquito a poco vamos a integrando toda la mantequilla, así como la estoy haciendo yo. La vamos echando cuando ya esté toda la mantequilla integrada, ¿vale? Vamos a ir cogiendo así de poquitos a poquitos, ¿vale? Lo vamos integrando y veréis cómo se nos queda ahora cuando termine de integrarla. ¿Veis? Ya está toda la mantequilla integrada y parece que se nos deshace, ¿no? Parece que otra vez se nos descabraja todo. Bueno, pues no pasa nada, porque esto es otra vez cuestión de hacer hoy ejercicios de brazos y de manos. Así que, venga, vamos a estar así el suficientemente tiempo para que otra vez se nos quede todo integrado. Así que estoy aquí un poquito, que serán unos 5 minutitos o así, ¿vale? Y ahora vemos cómo nos tiene que quedar. Bueno, pues mirad, he estado como unos 5 minutitos, ¿veis? Y ya está otra vez integrada. Se nos va a quedar un pelín más pegajosa, pero es normal porque lleva la mantequilla. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a coger en el mismo bol de antes, el que teníamos, o que sea uno alto. Vamos a meter nuestra, hacemos así como una bolita, la metemos y con un papel film lo vamos a tapar. Tiene que estar ahora reposando nuestra masa aproximadamente 2 horas, tiene que duplicar, ¿vale?, el tamaño. Yo, como ahora hace más frío en las cocinas, tengo el horno que se ha precalentado a 50 grados centígrados, no más, y lo apagamos cuando lo vayamos a meter, ¿vale? Y entonces con el horno cerrado y apagado lo vamos a meter durante 2 horas, ¿vale? Y veréis cómo ha crecido nuestra masa. Bueno, pues volvemos en un segundito. Bueno, pues fijaros todo lo que ha subido la masa después de las 2 horas y media. Bueno, a tope está. Bueno, pues vamos a sacarla porque lo que vamos a quitar es el aire. Veréis qué roscón tan esponjoso nos va a salir. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a quitar un poquito el aire, desgasificarlo. Fijaros, ya ni se nos pega, está todo completamente integrado, la mantequilla, todo, ¿vale? Nada, simplemente así, un poquito, no mucho, un par de minutitos, un minutito si acaso. Vale, yo voy a estar un minutito, ¿vale? Y ahora a ver. Un minutito he estado, no más. Mirad, pues ahora vamos a bolear la masa, que es darle un poquito de forma redonda, ¿vale? Así. Y lo que vamos a dejarla es reposar ya solamente 10 minutos. Aquí mismo, no hace falta que la movamos. Le vamos a poner un pañito, ¿vale? Y solamente ya 10 minutitos. Y ya empezamos a hacer el roscón. Venga, nos vemos ahora. Bueno, ya han pasado los 10 minutos, que solamente no nos hace falta que leve ni nada. Simplemente esto es para que repose un poquito. Y mirad, lo que vamos a hacer ahora va a ser pues un hoyo en el centro, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer ahora es nuestro roscón. A ver, esto va a ser, no es que sea muy difícil, simplemente que es difícil hacer la forma exactamente toda igual. Bueno, pues como si fuera una correa o una rueda, ¿vale? Vamos a ir haciendo así, abriendo el roscón y que nos quede lo más parejo posible. En las partes más gorditas, pues vamos para que se afine un poquito, ¿vale? Y bueno, esto es haciendo forma el roscón y ahora lo reposaremos en una bandeja de horno. Bueno, pues voy a seguir así y ahora ya vemos. Bueno, ya lo hemos acomodado y si queréis podéis estirarlo un poquito más, ¿vale? Así con las manos, porque bueno, como está muy viva la masa, pues tiende a irse para el centro. Pero bueno, así suficiente. Mirad, yo ya tengo, si queréis meterle un regalito, yo ya lo tengo puesto en un papel film transparente, algo que sea de cerámica o algo que valga para hornear. Pues mirad, lo que hacemos en un trocito por aquí dentro, metemos la sorpresa, lo cerramos así un poquito
Y ahora, el siguiente paso. Pues mirad, tenemos un huevo batido, ¿vale? Hemos tenido que batir un huevo y lo vamos a pincelar, todo él. Y lo vamos a dejar otra vez con el horno apagado, claro está, durante una hora y media para que vuelva a hacer otro levado. Que este ya será el último y ya será luego para decorarlo y ponerlo bien bonito. Bueno, pues le damos bien de huevo batido. Por todas las partes. Con cuidadito. Y ahora ya lo vamos a meter otra vez en el horno. Apagado. Esto es simplemente para que haga el último levado. Y estará una hora y media. Venga, pues nos vemos en un ratito, que ya no nos queda casi nada. Bueno, pues ya ha estado nuestro roscón una hora y media metido en el horno reposando, con el horno apagado, como siempre digo, para que eleve. Y bueno, ahora lo que tenemos que tener, un cuarto de hora antes de hornearlo, el horno precalentado a 180 grados. Y para que nos salga súper jugoso, en la parte de abajo del horno, en un rinconcito, le podéis poner un cuenco con agua apto para el horno, para que no se rompa, porque eso va a generar vapor y no se nos va a resecar el roscón. Este es un truco importantísimo para que este roscón quede súper jugoso, después de que nos hemos pasado todo el día haciendo el roscón, para que quede perfecto. Mirad, en la receta, cuando eché la leche a la harina, se me olvidó echar la esencia del aroma de azahar, que luego lo pondré para que a vosotros no se os olvide. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora para el relleno va a ser pues unas frutas escarchadas, ¿vale? Que lo podéis encontrar en cualquier sitio, unas almendritas fileteadas vamos a necesitar, y para darle ese toque que está tan rico vamos a necesitar pues nada, un puñadito de azúcar, no hace falta ni que lo pesemos, y le vamos a echar unas, en vez de agua, porque normalmente se hace con azúcar y agua, pero yo ya le voy a echar la esencia de aroma de azahar, unas gotitas, así, y con las manitas, vamos a hacer así, unas manitas o con la cuchara, da igual, porque se nos van a quedar esos, no sé si lo veis, esperar un momentito que retire esto, así. Lo vamos haciendo así porque es lo que se nos va a quedar por encima, esa azuquita que se ve tan rico en los roscones. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Mirad, le vamos a dar al roscón, voy a apartar esto, le vamos a dar otra capa de huevo, una segunda capa, con mucho cuidado, esta sí que así, muy suave, para que no se nos baje, ¿vale? Y otro truco importante, el horno, el roscón, no creáis que se tarda tanto tiempo, se tarda dependiendo del tamaño entre 20 y 25 minutos. Si son pequeñitos, que hagáis más pequeños, en 15 estarían. Normalmente este suele estar como mucho en 25 minutos, no más. Lo pinchamos, abrimos el horno y vemos si sale la aguja limpia, es que está. No esperéis a veces que las recetas pone 25, 30, 35 y esperéis más tiempo, porque 5 minutos que esté cociendo de más el horno y el roscón y ya esté cocido totalmente, quedará seco. Entonces al final todo nuestro trabajo, a ver, está bueno porque fijaros todo lo que lleva, pero quedará seco. Y como lo que nos interesa es que nos quede muy tierno, ¿vale? Pues tiene que estar su tiempo justo. Las recetas, lo más complicado siempre es el horno. No que a lo mejor mi horno está en 25 minutos y en el vuestro está en 25, a lo mejor el vuestro está en 20. ¿Por qué? Porque calienta más. Cada horno es un mundo y deberéis de conocerlo. Y este es el kit de la cuestión, ¿vale? Así que eso sí, cuando empiece a dorarse, que ya empieza a oler a roscón la casa, tenéis que estar muy atentos y vigilarlo, ¿vale? Y si alguna vez hacéis un roscón y veis que os ha quedado un poquito seco, pues ya sabéis que la próxima receta son 5 minutos menos, ¿vale? Pero vamos, yo luego os voy a decir el que ha estado mi tiempo en el mío, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos eso y ahora vamos a ir a lo más fácil y lo más bonito, que es decorar. Bueno, pues mirad, yo ya lo voy a ir así decorando. Bueno, ahora cuando ponga las frutas ya volvemos para no alargar mucho el vídeo. Bueno, pues de frutas escarchadas ya está suficiente, vosotros lo podéis hacer como más os guste. Y ahora mirad, mucha almendra, a nosotros nos encanta la almendra, así que venga la almendra, que corra la almendra.
veréis como si lo hacéis ya no vais a comprar más. De verdad que cuando lo prueben vuestros familiares, visita que tengáis, van a quedar impresionados. Porque de verdad que sale este roscón totalmente delicioso. Y veréis, y ya vamos a echar el azuquitar, lo que os he dicho. Este azuquitar así por encima. Le da un aroma. Es una pena que se me haya olvidado a mí echar la esencia, porque le da ese toque, aunque lo tiene, porque ya llevaba la infusión de canela, limón y naranja, pero le potencia un poquito más el sabor. Así que por favor, a vosotros, que no se os olvide. No sé qué me ha pasado a mí, creo que guardé el bote y ya pues se me fue. Bueno, pues ya está, metemos el roscón a 180 grados arriba y abajo y más de 25 minutos no creo que esté, ¿vale? Venga, pues nos vemos ya cuando ya esté completamente horneado. Bueno, pues aquí está el resultado. Ha estado 25 minutos en mi horno porque tiene 700 gramos de masa y eso pues pesa. Y bueno, pues está, tenemos que dejar 10 minutos enfriar, ¿vale? Aquí en la propia bandeja. A los 10 minutos lo retiramos y lo ponemos en una rejilla. No lo dejéis en la bandeja del horno porque si no crea humedad y queda, no queda bonito, ¿vale? No queda bueno luego a la hora de probarlo. Así que lo dejamos aquí un poquito para que no se nos rompa y a los 10 minutos lo pasamos en una rejilla hasta que se enfríe totalmente y luego ya listo para degustar. Bueno, pues espero que os haya gustado esta receta, que lo hagáis, habéis visto qué fácil es y nada más. Os mando un besito muy cuco y espero que la probéis y los hagáis muchas veces. Venga, adiós.